Voy a presentarles esta grabadora de ¿cómo se llama? De bolsillo o grabadora de mano, que es bastante antigua, pero que realmente en cuanto a funcionalidad sigue aún muy muy vigente. Me refiero específicamente a la marca Zoom. Que es esta grabadora, y específicamente ahí al modelo, ustedes lo pueden ver, déjenme ver si lo puedo enfocar bien, al modelo Zoom H2. Ese es el modelo de esta grabadora de bolsillo, grabadora de mano. Cuenta esta grabadora con un panel frontal y micrófonos frontales, dos micrófonos frontales y dos micrófonos traseros. Y es una grabadora que tiene una alta calidad de grabación. No es profesional, pero yo diría que le falta poco para hacerlo. Y al menos a mí me ha servido muchísimo. Graba en formato MP3 y en formato WAP. Pero bueno, seguimos. Este producto en particular, yo creo que hoy día en Chile al menos no lo encuentras en el mercado, porque es un artículo que salió hace, yo diría, más de 10 años y todavía sigue vigente. Después de esta estuvo la H2N, y que es negra, tiene una pantalla más grande, pero a mí me sigue gustando esta por su portabilidad. Realmente la encuentro muy agradable, la pantalla se ve perfectamente. Tiene alimentación externa. Por aquí la enciendes, en este botón que está aquí la enciendes. Aquí la enciendes. Ahí ajustas el nivel de volumen de los auriculares. Y acá están los fonos para los auriculares. Así que también muy, muy, muy bueno. Y por otro lado, como es de hace tanto tiempo, está este USB. Aquí está el line-in, en el caso que quieras conectar otras de un mini jack, de un jack 3.5, otra entrada, digamos. Y aquí está en el caso que quieras incorporar un micrófono, por ejemplo, un micrófono lavalier. Y ahí están los niveles de ganancia. Tiene tres de niveles de ganancia: bajo, medio y alto. Y uno se alimenta también por pilas. Tiene estas pilas AA. Y yo diría que la duración es bastante, diría que más o menos, más de 4 horas. He grabado sin problema. Aquí tiene una rosca para incorporarlo, por ejemplo, a un trípode y atornillarla, de manera que tu voz pueda salir sin problemas. Insisto, la calidad de la voz grabada en WAP es muy muy buena. De ahí no voy a entrar a 48 kHz por segundo, 16 bits, 24 bits, 58, 96, no voy a entrar en ese detalle. Pero sí es muy buena. Cuenta con un panel frontal y una botonera, un menú de botoneras para adelantar, retroceder la grabación, grabar, ponerle en pausa, darle play. Estos botones sirven también cuando estés grabando para utilizarlos como aumentar o disminuir el nivel de la grabación. Y además acá también cuenta con un canal frontal donde solamente actúa esta parte de los micrófonos. Esta queda silenciada. Luego tiene los cuatro canales, el de atrás, el de adelante, pero a nivel de dos canales de entrada. Y también lo puedes hacer en modo surround, que son los mismos cuatro audífonos, o sea, cuatro micrófonos, pero en modo surround. Y con esto, si lo apretas, solamente se activa esta parte del micrófono. Si uno enciende, yo te diría que lo enciende de acá y tarda un poco en encender.
reconoce la tarjeta, ahí se tarda un poquitito. No es automático, pero tomando las precauciones debidas, funciona. Recordemos que es una grabadora de hace más de 10 años, digamos. Sigue. Y ya ahí ya está en disposición de cómo se llama de actuar. Ahí estoy en el menú. Menú y ahí estoy en la grabación. Entonces si yo aprieto acá, hay un pre-rec que me identifica los niveles con los cuales está captando el sonido. Y son niveles bastante buenos, digo. Menos 12, 24, 12, 24, y a ese nivel está muy muy bueno. Esta lucecita tintinea debido a que todavía no estoy grabando, tengo que apretar, tengo esa opción en on para determinar precisamente el cómo se llama el nivel de grabación que se está captando. Y si se fijan, está tintineando esta y tengo los cuatro canales. Y también tengo encendido a través de este botón también los micrófonos de la parte posterior. Y si lo doy nuevamente a grabar, comienza ya la luz, deja de tintinear y ya estoy grabando tanto con el micrófono frontal como con el micrófono de atrás. Entonces tiene un radio de grabación de 360 grados, entonces la grabación sale muy muy buena. Y esto que estoy haciendo con la grabadora se siente muy poco. Más aún cuando lo puedes hacer con ¿cómo se llama? Incluyéndole un micrófono lavalier. O dejándolo, como yo hago, fuera del radio de la cámara y me lo apunto directamente así o en este caso así para monitorear la grabación, pero eso no se ve en lo que es mi, ¿cómo se llama? Mi grabación, sino que está siempre ahí, pero escondido. Entonces, esta es la grabadora en breve, resumen muy rápido de lo que es la grabadora de mano Zoom H2, antiguísima, pero realmente la encuentro muy muy buena. Eso es la información y esto es el dato TV. Nos vemos.